hasta allá. Entonces pasemos a lo que sigue. Esto es muy bonito. Esto es muy bonito cuando de pronto en un evento del señor Taboada del PAN, este señor que quiere ser el mero mero de la Ciudad de México, un tipo muy pequeñito, es realmente lo que es y lo dice, según investigaciones periodísticas, según testimonios, según lo que ha investigado la Fiscalía de la Ciudad de México, pues es el subgerente de lo que se hace llamar el cártel inmobiliario del PAN en la Ciudad de México, que se aposenta claramente en la colonia del Valle, donde está la sede del PAN, que es, digamos, la parte más céntrica de la Ciudad de México, es una parte de la clase media poco alta, ¿no? Digamos, tuvo mejores tiempos, tiempos más gloriosos, si tuvo, ya, pues, ido decayendo, pues, desde que están ahí los panistas, han destruido todo lo que han podido, le ha restado muchísima, muchísima dignidad a esa colonia, pero ahí está, se asienta, pues, también la parte más fuerte del panismo en la Ciudad de México. Han tenido esa antes delegación, ahora alcaldía, pues por varios años, ¿no? Se han apañado ahí porque se aposenta esta, digamos, clase media altilla, aspiracional, pedorrilla. Pero bueno, ahí están el señor Taboada y en una movilización de él, que es un ser de veras muy gris, muy oscuro, un cuate que nadie conoce más que en el PAN, que la Ciudad de México, pues nunca, creo que nunca ha pasado, nunca ha pasado más allá del periférico. Entonces, bueno, entonces en un acto de él, aparición de pronto estos personajes que claramente, pues no son del típico panista. El típico panista es blanco, ¿no? Así, güerón, ¿no? Así, mamoncillo, sobradón, farolón, ¿no? Farolón y demás. Y señoras copetudas, ¿no? Que se sienten con niñas bien, como Lupita Guadalupe Loaesa, etcétera. Entonces sí dicen, no, esto no es el panista típico. ¿Y qué resultó ser? Pues son unos haitianos. Y como todos sabemos, hay una gran comunidad de panistas en Puerto Príncipe. Sí, claro que sí. Entonces se vinieron para acá. No crean que los acarrearon. No. Ellos vinieron por sus propios medios a apoyar y contribuir a las causas de Acción Nacional. Y entonces lo que llamó la atención es cuando se hizo este numerazo. Decía, pues, ¿desde cuándo los panistas hablan creole? ¿De dónde? O sea, ¿Por qué de pronto el panismo a mí me pareció muy sospechoso? Tendría estos personajes, ¿no? Entonces, cuando se difundió la información, luego, todo el panismo, por supuesto, una señora roja de la Vega Domínguez y Sánchez Corcuera, o no sé qué, dice, no, esto es un montaje de Morena y la Brugada. Luego la Rabadán igual, no, esta es una cosa peluda y qué sé yo. Entonces, la cosa se puso muy loca porque de pronto sale el propio Marquititito Cortés, que dizque presidente del PAN, pues dijo, no, es que Acción Nacional está abriendo los espacios para otras expresiones. Los inmigrantes, apoyamos a los inmigrantes. Entonces uno que dice, no queda más que decir, mire. ¿Es neta? Entonces, una cosa, entonces contradecía, ni siquiera podían elaborar la misma idea. Por eso yo digo que quien está haciendo el control de daños en Acción Nacional y en general en la oposición, con Xochitl Gálvez y demás, es Anette Kuburu. ¿Cómo le hago para echarme, para arreglar las cosas? Pues échale más gasolina y un cerillo. Tómela. Y entonces, absolutamente ridículo, porque se contradecía, no, fue montaje de Morena, no, fue esto, no sé qué. Yo hasta decía, le van a echar la culpa a Lord Montajes, que ya vamos a hablar de su nuevo montaje, el señor, Loret, ese señor, ya ni me acuerdo cómo se llama, ya, es lo malo de irse convirtiendo en casinadita, en el casinadita Loret. Entonces, da esta historia. Entonces, de repente, ahora sí me van a decir que Acción Nacional va a abrir sus puertas por principio por migrantes y luego
Pues no es que Acción Nacional tenga una tercera raíz. No, ellas nada más aceptan güeritos. Vean sus pues toda su propaganda y demás, todos son puros güeritos, todos puro güerillo, ¿no? Como si no hubiera otra clase de colores en la paleta política. Y entonces pues hacen el ridículo una vez más. Pero al final de cuentas, digamos, también pienso, ya cuando uno piensa en buena onda, si hay panistas hasta en el PAN, pues que no haya panistas en Haití. Pues claro. Pasemos a otra cosa.